Europa se enfrenta a la segunda ola de coronavirus y, tal y como se temía, está siendo más fuerte que la primera. Pero a pesar de las advertencias, el viejo continente no se ha preparado para su impacto y, de nuevo, volvemos a ver hospitales y personal sanitario desbordados. Son ellos, los médicos y los enfermeros, los que pagan en primera línea la mala gestión política y la irresponsabilidad civil de sus conciudadanos. La ciudad belga de Lieja es ahora el foco de la pandemia, la segunda ola del coronavirus en Europa. Bélgica es ya el primer país del mundo con más muertes por coronavirus por 100.000 habitantes. Los hospitales están saturados y la situación es tan crítica que los médicos y enfermeros que han dado positivo, pero no presentan síntomas, siguen trabajando. Esta solía ser la sala de recuperación para pacientes recién operados. Ahora es una improvisada unidad de cuidados intensivos para enfermos de COVID-19. Los hospitales de la provincia belga de Lieja son ahora el foco de la segunda ola en Europa y no dan abasto. Ya no podemos atender ni un solo paciente más. Si llega alguien a urgencias con una enfermedad grave, tenemos que transferirlo a otro hospital en Bélgica hasta que la región flamenca también se llene. En su equipo no solo faltan camas, sino también personal. Uno de cada cinco enfermeros de la región ha dado positivo en coronavirus, pero tienen tanta presión que quienes no presentan síntomas continúan trabajando bajo estrictas medidas de seguridad. Médicos y enfermeros trabajan sin descanso para atender a los pacientes con COVID-19. Incluso algunos de ellos están infectados. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el sistema sanitario en Bélgica ha llegado a un punto crítico mientras que el número de contagios aumenta. Es probable que el número real de contagios sea mayor que las cifras oficiales, mientras en el Hospital Universitario de Lieja no paran de realizar pruebas. No tengo olfato ni gusto y me duele la cabeza. Aquí son capaces de realizar 280 pruebas al día, pero solo para aquellos que tienen una receta médica. Los familiares, amigos o compañeros de trabajo que han estado en contacto cercano con ellos, pero que no muestran síntomas, no pueden hacerse el test. En este momento tenemos muchos casos positivos. Debido al gran número de personas con síntomas, no podemos hacerles pruebas a ellos y además a todas las personas con las que han estado en contacto. Si tuviéramos más pruebas, seguramente podríamos. De vuelta a la sala de COVID, el doctor Devos teme que el manejo relajado de la crisis en verano lo ponga a él y a sus colegas en una posición difícil en poco tiempo. Cuando tienes una sola cama y 10 personas que la necesitan, tienes que elegir con el equipo qué persona será admitida. Ningún médico quiere hacer eso ni una sola vez en su vida. No somos médicos para hacer ese tipo de cosas. Somos médicos para atender a pacientes, no para elegir a quién atenderemos. Alemania ha empezado a aceptar pacientes procedentes de los hospitales belgas. En las próximas semanas se espera que el número de contagios aumente y el personal médico, ya al borde de sus límites, necesitará toda la ayuda posible. Perú se encuentra en segunda posición a nivel mundial de este triste ranking que encabeza Bélgica, el de países con más muertos por coronavirus por número de habitantes. Médicos y enfermeros sufren en primera línea la pésima gestión contra la COVID-19 y por eso han ido a la huelga y se han manifestado en numerosas ocasiones. Protestan por las precarias condiciones laborales en la frágil sanidad pública de su país, ya que su colectivo es uno de los más afectados por la crisis sanitaria. Más de 200 profesionales de la salud han muerto por el coronavirus y más de 4.000 se han infectado. Añadimos ahora al programa la voz de un profesional, el doctor José Miguel Bernucci, es el secretario nacional del Colegio de Médicos de Chile. Usted es médico internista y trabaja en unidades de cuidados intensivos donde terminan los enfermos por COVID-19 más graves. Cuéntenos cómo es trabajar en esa primera línea. Bueno, la verdad es que para todo el personal que trabajó en los meses de
junio y julio, en el cual fue el peak en nuestro país, la verdad que fue un periodo que fue muy estresante, fueron muchas cargas de trabajo. La verdad que hay que recordar que Chile tenía muy poquitas camas de intensivo y prácticamente en menos de un mes aumentó su capacidad en 250% el número de camas disponibles, pero no así la cantidad de personal. Por lo tanto, todo el personal existente tuvo que doblar o triplicar la cantidad de turnos y la cantidad de trabajo para poder dar cobertura a toda la demanda existente. Nosotros, por las características de nuestro sistema de salud, estamos todos los inviernos generando estas políticas, ¿no es cierto?, de urgencia, pero sin embargo, en esta ocasión fueron varias semanas e incluso meses en las cuales todo el personal de salud, médico, enfermera, paramédico y otros profesionales de apoyo se vieron inmensamente castigados por la cantidad de horas de trabajo y por el esfuerzo que se tuvo que realizar para poder salir de ese primer brote. Un experto en salud pública en América Latina criticó en el diario The New York Times que la COVID-19 ha puesto a los sistemas públicos de salud de la región al borde del colapso, lo que muestra que los modelos sobre los que se basan son ineficientes y fomentan la desigualdad. Doctor Bernucci, ¿comparte usted esta opinión? Es una opinión que comparto totalmente. Principalmente hay que recordar que en América Latina la inequidad entre el acceso a la salud pública y el acceso a la salud privada se genera grandes diferencias tanto en calidad como en cantidad de atención. Y en ese sentido, tal como lo señala ese salubrista, el COVID lo que ha venido a producir es a desenmascarar, ¿no es cierto?, muchas cosas que estaban ocultas. Y en ese sentido vemos cómo la mortalidad generalmente en población más pobre que se atiende en los sistemas públicos fue mucho más elevada que en la que se atiende en los sistemas privados. Y en ese sentido, efectivamente, la COVID no ha venido a demostrar una realidad que estaba un poco escondida en América Latina. No solo la política está fallando en esta pandemia, sino también la ciudadanía con comportamientos incívicos y poco solidarios. ¿Qué le pediría usted a aquellos movimientos ciudadanos que se manifiestan afirmando que sus libertades se ven coartadas por las restricciones? Bueno, efectivamente, dentro de las herramientas que tiene la salud pública o la salubridad para poder hacer contención del brote epidémico de la pandemia, efectivamente están aquellos que coartan ciertas libertades personales en pos de un manejo de un manejo poblacional o de un manejo comunitario para poder salir de estas crisis. Ahí lo interesante es que la salubridad y las mismas ciencias sociales nos tienen que entregar herramientas para poder entender este fenómeno. Este fenómeno donde hay personas que ponen su beneficio personal por sobre el beneficio de la población y la comunidad. Y en ese sentido esperamos que no solamente en esta pandemia, que nos quedan alrededor de 1 o 2 años, sino para las próximas pandemias que vamos a vivir en esta misma generación, podamos entender este fenómeno para poder combatirlo de mejor forma en el futuro. Gracias, doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio de Médicos en Chile, por este análisis. Muchas gracias a ustedes. Los sanitarios no solo están en primera línea luchando con el virus, sus experiencias son cruciales para los virólogos que también desde los hospitales y en los centros de investigación luchan contra reloj para encontrar la vacuna que venza al coronavirus. El Hospital Universitario de Bonn concentra a algunos de los científicos con mayor reputación de este país, de Alemania. Aquí trabajan algunos de los virólogos más reputados de Alemania, el Hospital Universitario de Bonn. Algunos lo llaman Instituto Streeck, por su director, Hendrik Streeck. A sus 43 años de edad es muy reconocido en los círculos médicos por su trabajo en la lucha contra el VIH. Pero ahora en toda Europa lo conocen por sus investigaciones sobre el coronavirus. Aquí añadimos un concentrado de plasma de una persona infectada de SARS-2. Y podemos apreciar que el plasma inhibe el virus. El paciente es capaz de desarrollar los anticuerpos que neutralizan el virus. Dado el limitado efecto de los medicamentos contra el virus, se ha volcado en el desarrollo de una vacuna, aunque es incierto cuándo se obtendrá.
Hay motivos para ser optimistas porque se están realizando muchos ensayos. Se está dedicando tanta investigación que si todo va bien, podríamos tener una vacuna para el próximo enero. Pero la historia nos ha enseñado que la obtención de una vacuna puede a veces llevar años o décadas. Lograr una vacuna causará sin duda gran sensación. Sin embargo, si los países ricos son los que la obtienen primero, ¿dejarán a los países pobres sufriendo con el virus? Estoy seguro de que cuando la vacuna esté disponible, lo estará para todo el mundo, especialmente para los países menos desarrollados, para ellos incluso gratis o a muy bajo coste. Mientras tanto, las pruebas son cruciales. Los laboratorios DANC utilizan la tecnología molecular PCR que detecta el material genético del virus en pocas horas. Los test de antígenos se basan en la detección de la proteína que reviste el virus. No son tan fiables, pero son más rápidos. Se obtiene el resultado en 15 minutos. Así podemos informar directamente al paciente y aislar a una persona altamente infecciosa que dejaría de contagiar a otras. Sí hay consenso en cómo se transmite el virus. A través de partículas microscópicas expulsadas con la respiración, los llamados aerosoles. Al principio no estaba claro si el contacto con superficies contaminadas podía producir contagios. Podría pasar que alguien estornude sobre su mano y toque el pomo de una puerta, y luego otra persona toque ese pomo y se toque las membranas mucosas. Es difícil que ocurra, pero puede pasar. También se debate desde hace tiempo si pueden producirse reinfecciones. ¿Puede volver a contagiarse una persona que ya pasó la enfermedad o estará protegida contra ella? Hasta ahora se registraron en todo el mundo 40 millones de contagios y solo 5 de personas que se volvieron a infectar, lo que confirma que se da la inmunidad. El despacho de Streeck alberga muchos motivos africanos, fruto de sus viajes por el continente durante décadas. Allí trabajó en hospitales de Uganda y Sudáfrica. El tiempo que pasé en África me enseñó la importancia de las vacunas y lo mucho que queda por investigar en esta área. Sobre todo en su especialidad, el VIH, pero ahora también en la COVID-19. Streeck, desde Alemania, mantiene la mirada puesta en la lucha contra el coronavirus en África. Hasta aquí el especial de coronavirus. Gracias por su atención. Hasta mañana.